Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio de reflexión para analizar sobre el impacto global del endeudamiento estadounidense en la era post-COVID. Para nosotros es un placer contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Celebramos la participación del profesor Mario de la Puente, quien nos acompaña en el día de hoy. El profesor de la Puente es doctor en Análisis Económico Internacional por la Universidad Rey Juan Carlos, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, profesor senior en Escala MinCiencias, profesor asociado de la Universidad del Norte y trabaja las líneas de investigación de Economía Mundial, Relaciones Económicas Internacionales, Metodología de Enseñanza y Aprendizaje. Profesor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, estimada directora, por su tiempo. Muchas gracias por su atención y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, demos inicio a este espacio para debatir y sobre estos temas tan importantes y de tan alto impacto en nuestra región. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes el día de hoy. El día de hoy, con la finalidad de analizar un poco las condiciones económicas internacionales en las cuales nos encontramos a partir de las acciones estadounidenses, esencialmente en el aumento sustancial de su endeudamiento, con fines en la mitigación de, por una parte, la pandemia y el impacto económico negativo que tuvo, me permito presentar a continuación este breve análisis que analiza efectivamente o que determina o estudia el impacto global del endeudamiento estadounidense y cómo eso ha generado unas condiciones en la era post-COVID. Para nosotros comenzar a analizar este fenómeno, es necesario tener en cuenta que necesitamos de un enfoque multidisciplinar, no solamente del componente netamente económico, sino también político e incluso de carácter jurídico, que permita o facilite el análisis de este fenómeno. Esencialmente con los intereses creados y con los respectivos impactos políticos que supone tanto la intervención como la no intervención de la economía más importante del mundo y la más grande del mundo, que es la norteamericana. En ese sentido, se busca presentar entonces cuáles fueron los aspectos de manera muy esencial que nos llevan a la situación que estamos ahora. Una situación de, por supuesto, alta inflación, una situación de incertidumbre sobre las lógicas económicas a nivel internacional, pero no menos importante, por supuesto, el impacto que tiene para nuestra economía colombiana. En ese sentido, me permito entonces presentar este breve análisis para efectos de conocer un poco sus impresiones, además de mostrar, por supuesto, la importancia de la multidisciplinaridad, esencialmente en el campo de la ciencia política, las relaciones internacionales y no menos importante en el campo jurídico. Es importante mencionar lo siguiente, e iniciamos con este breve comentario. El inicio de la pandemia supuso unos retos muy importantes para la economía, para las diferentes economías a nivel global. Hasta el 2019 encontrábamos unas economías con una situación de crecimiento de manera paulatina, de manera sustancial, una sensación de certidumbre sobre las perspectivas a futuro. Por supuesto que las condiciones de desigualdad, de inequidad en cuanto a la distribución de recursos productivos ya era un asunto relevante a tratar, pero no sería sino hasta la pandemia y el proceso post-pandemia que estos diferentes fenómenos se profundizarían con el tiempo. Lo que encontramos entonces es que para el caso particular de la economía norteamericana, el endeudamiento ha sido históricamente alto. Desde el abandono del dólar por parte de la administración Nixon a principios de los años 70 y con la finalidad de responder a respectivos acreedores internacionales frente a una condición sustancial, por ejemplo, de guerra en Vietnam, se hace necesario que se genere una mayor flexibilidad a partir del enfoque fiduciario de la política monetaria. Es decir, en otras palabras, que se desvincule el dólar estadounidense del patrón oro con la finalidad de que exista una mayor posibilidad de impresión de monetización de endeudamiento para hacer frente a los retos políticos y a los retos geopolíticos en su momento. En ese sentido, Estados Unidos se encuentra en la monetización y en la impresión de recursos una respuesta frente a diferentes crisis económicas, la de los años, principios de los 2000,
la de los años 80, la del 2008, la del 2000 y con la del 2008 con los respectivos políticas de flexibilidad cuantitativa que quiso responder a la necesidad de que diferentes instituciones financieras tuviesen recursos productivos para hacer frente a los potenciales a las potenciales corridas bancarias. Pero este enfoque no sería ni más de manera importantemente utilizado a partir de la crisis con el COVID-19. En ese orden de ideas, Estados Unidos, por utilizar el dólar como principal, como su moneda a nivel internacional y como es la moneda globalmente utilizada para efectos de transacción, para efectos de reserva de valor, para efectos de inversión, encontraron en este enfoque, que es el aumento sustancial del endeudamiento y además de una política monetaria increíblemente flexible, de hecho nunca antes vista, una oportunidad para hacer frente a los retos económicos y a los retos sociales que aún al día de hoy supone un inconveniente como una pandemia cada siglo. En ese sentido, hay que destacar que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, encuentra en la flexibilidad cuantitativa una oportunidad para mantener dentro de las medidas de lo posible la confianza inversionista y la confianza del consumo, especialmente en las situaciones de cuarentena donde muchos negocios se van a la quiebra, donde muchos consumidores encuentran que no pueden movilizarse libremente debido a los riesgos sanitarios que esto representa. Y en ese sentido encontraríamos entonces un altísimo endeudamiento como una respuesta en el muy corto plazo para hacer frente a estas incertidumbres de carácter económica y social. Dentro de estos procesos de endeudamiento se relaciona muchísimo, por una parte, diferentes programas que buscó entregar recursos directamente a los consumidores, empleados, empresas, y tratar en la medida de lo posible que la economía norteamericana se mantuviese a flote. Por otra parte, se destaca también de manera muy importante el papel de economías asiáticas, especialmente China, en la que a pesar de la guerra comercial y de las confrontaciones de carácter político, sigue siendo uno de los principales acreedores de la economía norteamericana. Asimismo, por supuesto, encontraríamos en Japón una economía que se encuentra en situación de letargo en los últimos años, el endeudamiento norteamericano como una oportunidad de tener unas tasas de interés positiva en un entorno interno de esta economía donde el consumo se encuentra mermado. Se muestran a continuación 7 puntos que analizan el impacto global de este endeudamiento, especialmente a finales del 2021, principios del 2022, y que nos ha llevado a una situación como la que tenemos al día de hoy. Como primera medida tenemos, por supuesto, la dependencia importante de la deuda norteamericana. Es decir, no es un secreto que para los inversionistas institucionales, los más importantes a nivel mundial, en épocas de incertidumbre encuentran los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años o encuentran específicamente el dólar como un activo refugio. Entiende ese activo refugio como todo aquel que se tiene una percepción de que existe una percepción de preserva de valor en situaciones o en tiempos de altísima incertidumbre, como por supuesto lo fue en la época post-COVID. No solamente fueron las épocas de las cuarentenas, sino el qué pasaría si una vez se supere esta pandemia, cuánto tiempo tardarían las economías en volver a la situación de la llamada normalidad, ¿vale? Por supuesto, al momento de salir de esta pandemia no nos encontramos como cuando entramos. Altos niveles de endeudamiento, muchos negocios en situación de quiebra, expectativas, unos bajo lo determina, por ejemplo, Premio Nobel de Economía Robert Shiller, como esa noción de exuberancia irracional, es decir, muchos inversionistas, personas naturales, jurídicas, inversionistas institucionales, encuentran que las épocas de reapertura de las economías es una época, un momento en donde aumenta de manera sustancial la inversión y la especulación financiera, esperando un retorno rápido de la normalidad. Es decir, en ese sentido, el activo refugio, visto como los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, genera la intención y la necesidad de aumento de su demanda, es decir, más inversionistas, personas naturales y jurídicas queriendo adquirir esas deudas
o esos títulos, además, y no menos importante, de la inversión o la reserva en dólares, lo que generaría como un efecto secundario un aumento en sus respectivas tasas de interés, pues por supuesto, porque se va generando una mayor intención en su respectiva adquisición, disculpe, disminución en tasa de interés y un aumento sustancial en sus respectivos costes. Esto genera un efecto dominó. El efecto dominó sería en que los activos de mayor riesgo, estamos hablando de, por ejemplo, acciones, estamos hablando de commodities, estamos hablando de criptomonedas, se encontrarían en una situación de presión inicialmente a la baja, que luego con la reapertura y con las expectativas muy positivas sobre el devenir de la economía, se generan unas burbujas importantes en estos activos de alto riesgo, como son el caso de las criptomonedas, hasta el 2020, hasta finales del 2022. En ese sentido, encontraríamos, por ejemplo, aquí tenemos un dato importante de Statista, esta fuente de información muy importante, a partir de los datos que presenta la Reserva Federal de San Luis, cómo efectivamente la deuda nacional roza niveles tremendamente elevados, no vistos desde el 2010, como resultado de la crisis económica en Estados Unidos, como una forma de, como una respuesta rápida en mitigar el impacto negativo social y económico que supone o que supuso el COVID, que supuso las cuarentenas, que supuso que muchas de las deudas, muchas de deudas de personas naturales, tarjetas de crédito, entre otras, no pudiesen ser pagadas. En ese sentido, ¿cuál fue la expectativa estadounidense frente a estos altísimos niveles de endeudamiento? Y era la idea o la esperanza de que en la era post-COVID aumentaría de manera sustancial el Producto Interno Bruto, lo cual en esencia ha sucedido, pero no a los niveles inicialmente esperados. El endeudamiento estadounidense supone una mayor lupa por parte de las calificadoras de riesgo en verificar qué tan sostenible es la economía norteamericana con altos niveles de deuda en cuanto a su productividad frente a competidores internacionales. El ejemplo más interesante lo encontramos, por ejemplo, en el caso japonés. Japón tiene una deuda muy alta, pero tiene un aparato productivo que le permite pagar los respectivos intereses y mantener esa deuda de carácter estable y no caer en lo que se denomina un default o un cese de pagos de carácter ordenado. En ese orden de ideas, tenemos entonces un siguiente impacto, además del primero, que es el mayor apetito por el endeudamiento o por los títulos de deuda norteamericano en esta era post-COVID, que va generando unas menores tasas de interés por los cuales Estados Unidos debería pagar a sus acreedores, y es una política monetaria global en la era post-COVID de carácter más flexible al inicio de la salida de las cuarentenas. Es decir, iniciando 2021, mediados de 2021, las políticas monetarias se establecen de manera coordinada y conjunta, manteniéndose estables con la finalidad de que el endeudamiento y que la expectativa de inflación no fuese tan alta como inicialmente se esperaba. Por supuesto, la política monetaria a nivel internacional es reactiva frente a las acciones de los diferentes individuos y de la creatividad empresarial, además de los agentes de mercado. El aumento de la inflación fue mucho más aceleradamente alto de lo que inicialmente se piensa, lo que lleva a una situación inicial como la que nos encontramos al día de hoy y que esperemos cómo termina, y es un aumento de la inflación de manera cada vez más importante, en donde la Reserva Federal de Estados Unidos, donde el Banco Central Europeo y donde el Banco de la República, para el caso de Colombia, van aumentando sustancialmente sus tasas de interés con la finalidad de desincentivar el crédito de personas naturales y jurídicas. En ese sentido y en ese orden de ideas, lo que encontraremos es que ese aumento sustancial de las tasas de interés no necesariamente genera una respuesta inmediata. Según diferentes estudios, entre los cuales se encuentra el de nuestro rector Adolfo Meisel, se esperaría que entonces el efecto de las políticas monetarias tarden aproximadamente de 8 a un año para que hagan el respectivo efecto, porque se espera que los incentivos de los inversionistas, de los consumidores, de los especuladores, cada vez sea menor en la medida que de manera paulatina se van dando cuenta que el aumento de tasas de interés, que el costo del endeudamiento, que el costo del dinero supone unos mayores costos de oportunidad. Es decir, si alguien quería, por ejemplo, comprarse una casa en un momento como el actual, a partir de las condiciones previamente descritas, se lo piensa dos veces. Es decir, retrasa su decisión de tomar una decisión de adquisición de vivienda a partir
de unas condiciones económicas y unas condiciones crediticias adversas. En ese orden de ideas encontraríamos, por supuesto, otro impacto relevante a partir de ese año 2021 y lo que nos encontramos al momento, y es una depreciación sustancial del dólar. Recordarán ustedes que a final del 2022 se hablaba de un dólar a 5.000, llegó incluso hasta 5.100 pesos, ¿sí? Que, por supuesto, son esas profecías que se van autocumpliendo. Las expectativas de los diferentes operadores de mercados y los agentes de mercado concibiendo que las condiciones económicas van a ser mucho más adversas de lo que inicialmente se piensa, y lleva inicialmente un dólar a 5.000 pesos. Lo que estamos viendo en este momento es que, en efecto, tenemos un dólar que es bastante elevado, un dólar que está rozando los 4.200 pesos nuevamente, pero que si se compara con los últimos 6 meses, incluso con los últimos 10 meses, es un dólar en donde se ha estabilizado inicialmente a la baja. Porque si bien las tasas de interés son más elevadas producto de una política monetaria contractiva, es decir, disminuir la circulación o el flujo de crédito, ha generado, por supuesto, que dentro de lo posible, la intención de adquirir recursos con fines productivos o de consumo crea, por supuesto, unas expectativas inicialmente positivas en el mercado sobre esa lógica de que la inflación se está controlando, ¿vale? Al tener esa noción, esa perspectiva, encontramos una reacción en el dólar. El dólar viene siendo una especie de reflejo sobre la situación de confianza en la economía colombiana. Un dólar muy elevado implica, además de aspectos propios de diferentes mercados, pero en cuanto a percepción de inversión y percepción de consumo, un dólar muy elevado supone una idea y una lógica de que la economía colombiana se encuentra a merced de las lógicas económicas y productivas internacionales, en el cual, a partir de las acciones internas que ejecute, encontraremos entonces que el dólar podría bajar de precio, a pesar de que las condiciones externas no cambien, pero sí se ejecutan acciones internas que sí permitan una estabilidad de la economía nacional. Y lo que hemos encontrado en principio es que, efectivamente, tenemos un dólar que es mucho más elevado que en 2019, pero que se ha estabilizado alrededor de los 4.150, 4.000 casi 200 pesos, debido a acciones que generan una mayor percepción de confianza a nivel interno. Como por ejemplo, la visión mucho más paulatina, mucho más concienzuda de las reformas que se quieren sacar adelante en el país. Si bien nosotros somos una economía pequeña, somos una economía abierta al mundo, que básicamente recibimos lo que sucede a nivel internacional, las acciones internas pueden generar condiciones de mayor estabilidad en cuanto a percepción de inversionistas internacionales. Por supuesto, no es menos importante mencionar las lógicas básicas que se denominan a partir de un dólar con un alto valor. En principio, un dólar en 4.150, 4.180 pesos supondría un incentivo para mayor exportación y competitividad a partir de factores externos a los agentes de mercado. En ese orden de ideas, para nuestro caso particular en Colombia, es necesario diversificar mucho más las fuentes de exportaciones con la finalidad de aprovechar mucho más un dólar que para exportadores de productos no convencionales o no tradicionales genere una ventaja competitiva, especialmente a la exportación hacia el mercado norteamericano. En ese sentido, encontraremos también otra situación que nos ha afectado a nivel interno y es propio de factores internacionales, y es una inflación que es inicialmente importada. Factores como los conflictos armados a nivel internacional, expectativas expansionistas inicialmente y luego contraccionistas del mercado norteamericano, una difícil condición de producción interna a partir de la consecución de recursos o de insumos internacionales, ha hecho que se genere una inflación a nivel internacional que va al alza. Según datos del Banco de la República, se esperaría que esa inflación y del Ministerio de Hacienda se estabilice en lo que va del año, a menos que suceda algún evento extraordinario. Pero esto es el resultado, por supuesto, de una economía conectada con el resto del mundo, pero también unos factores internos, unas condiciones productivas internas que no necesariamente generan una respuesta frente a un aumento de la materia prima para la elaboración de productos finales. Esto no es un problema, como ustedes muy bien saben, que
que afecta a la economía netamente colombiana. Es un problema que se genera especialmente a partir de los cuellos de botella en materia logística. Recordarán ustedes que previo a la pandemia existía una noción inicialmente generalizada de que la deslocalización de la producción, especialmente en el sudeste asiático y China, ahora tiene un papel preponderante, por ejemplo, el caso de Vietnam, Tailandia, la India, de que la deslocalización de la producción supondría y supone en la práctica una reducción importante de los costos de producción y los costos de transporte. Sin embargo, con la pandemia se evidenció la altísima dependencia que se tiene de estas economías para el suministro de bienes y servicios. En la era de la pospandemia, lo que encontramos es que estos centros logísticos y centros de producción no necesariamente daban abasto, y al día de hoy le sigue teniendo ciertas dificultades para dar abasto con todas las solicitudes internacionales de adquisición de bienes y servicios, con lo cual se va posicionando o reposicionando la idea de establecer una diversificación en las fuentes de producción para evitar esos cuellos de botella en materia logística. Esa situación, por supuesto, ha generado que países, por ejemplo, como México, vuelvan a ser muy atractivos para la producción estadounidense, que sitios como, por ejemplo, Perú, en menor medida Colombia, sean interesantes para deslocalizar la producción y no depender de una sola fuente con la finalidad de procesos de transporte y procesos logísticos en la producción de bienes y servicios. De ahí lo que les comentaba al inicio, estimados compañeros y compañeras, y es la necesidad de establecer un enfoque interdisciplinar, un enfoque que en principio no solamente tiene en cuenta el componente económico, sino también tiene en cuenta la toma de decisiones en materia política nacional, tiene en cuenta, por supuesto, el impacto fundamental de los conflictos internacionales y cómo esto afecta el bienestar de, por ejemplo, usted y yo. En ese sentido, encontramos otro impacto relevante y son las dinámicas de flujo de capital. Como les comentaba, en esencia, cuando inicia la pandemia, tenemos unas condiciones en las cuales los inversionistas internacionales optan por refugiarse en los activos por excelencia, que son el dólar y los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. Lo que genera, por una parte, que el dólar suba de precio de manera importante, genera una revaluación de manera sustancial. Y no menos importante también que los títulos de deuda estadounidense caigan en cuanto a las tasas de interés, debido a que existe una relación inversamente proporcional. Es decir, si existe menos demanda de deuda o de títulos de deuda estadounidense, existirá un atractivo para subir las tasas de interés de esas deudas y que vuelva a llegar los flujos de capital a este activo financiero. Lo que encontramos es que el altísimo nivel de endeudamiento deprime esas tasas de interés, que luego, con la reapertura y esa exuberancia irracional, se van generando inversiones de carácter especulativas que no necesariamente son racionales en sus ejes fundamentales, aunque sí en la percepción, y que, por supuesto, generan que activos o que productos financieros o productos de especulación, como por ejemplo las criptomonedas, acciones de empresas que no necesariamente generan ganancias, que no generan utilidades, de pronto tengan un crecimiento muy importante en el corto plazo. Tenemos el caso, por ejemplo, interesante de GameStop en 2021, el caso de las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, que pasa de unos $9,000 en 2020 al pico máximo de más de $60,000 para 2021. Pero es precisamente la dinámica de flujos de capitales se da a partir de la expectativa sobre el devenir de la economía nacional y de la economía internacional. Lo que estamos viendo en este momento es que, producto de esta descripción mencionada hace un momento, en el caso particular de la economía colombiana, existe una reserva, una sensación de esperar a ver qué pasa, cómo se comporta la economía, y a partir de ahí realizar actividades de inversión si así lo amerita. Las empresas, las más grandes, igual que las personas, parecería que estar enfocándose mucho más en organizar un poco más sus finanzas, en el caso, por ejemplo, de la venta del Grupo Éxito por parte de la empresa francesa Casino, la necesidad que tiene esta compañía de reorganizar sus finanzas en un entorno donde no existe un apetito por el consumo en altos niveles como se sucedía en el 2018-2019. Y, por supuesto, personas naturales que encuentran que un endeudamiento
que tenían en el 2019 unas tasas de interés más bajas, ahora tienen ese mismo endeudamiento con unas tasas de interés mucho más altas, lo que generaría, por una parte, una disminución de las perspectivas de inflación, pero por otra parte, una disminución de las perspectivas de inversión. En ese sentido, es importante que los agentes gubernamentales, entendiendo esta dinámica, generen una confianza sustancial tanto a personas naturales como jurídicas, especialmente a aquellas empresas que crean puestos de trabajo, que son, que absorben las respectivas solicitudes de empleo y que generen unas condiciones que permitiría que una situación, un entorno de incertidumbre, se generen perspectivas positivas sobre el devenir. Si bien estos cambios no son de manera inmediata, sí pueden generar, por supuesto, unas condiciones favorables de cara al futuro próximo. En ese sentido, estimados compañeros, paso finalmente mencionando los desafíos que tiene el endeudamiento en países en vías de desarrollo. Colombia es un ejemplo perfecto. Ese endeudamiento que no solamente aplicó a Estados Unidos y que generó un efecto dominó, efectivamente, en países que quisieron aumentar su nivel de exposición a la deuda norteamericana, pero también quisieron responder, como lo hizo Estados Unidos, en su en emitir más recursos o en obtener más recursos a partir de esta situación de las cuarentenas y de la era post-COVID, que es la que nos encontramos ahora. El principal desafío que se tiene estos países en vías de desarrollo, como por ejemplo el caso particular de Colombia, es la necesidad de, por una parte, generar mayor confianza inversionista. Es decir, reglas de juego claras a los inversores que estén interesados en realizar actividades de carácter productivas o de carácter especulativas en la economía nacional, número uno. Y número dos, y no menos importante, además de las reglas de juego claras, tiene que ver con tener una percepción clara sobre cuál es la estrategia fundamental de posicionamiento de las economías en vías de desarrollo de cara al futuro. Entonces, muchos países en vías de desarrollo, especialmente el caso latinoamericano, han empezado a optar por tomar decisiones bastante particulares. Por ejemplo, en Argentina se analiza que frente a un endeudamiento crónico que ha tenido este país en los últimos 50 años, han pensado incluso en la lógica de dolarizar la economía de manera oficial. Situación que ya pasa, por ejemplo, en la práctica con Venezuela, ¿vale? Colombia ha optado por establecer, en la medida de lo posible, unas asignaciones presupuestarias adicionales con la finalidad de hacer frente a diferentes requerimientos sociales, pero también entendiendo las necesidades que tienen de generar confianza inversionista de cara al futuro. Veamos, esperemos a ver cómo termina esto. Las lógicas y las dinámicas de países en desarrollo en materia de deuda son sustancialmente diferentes a las de países desarrollados. En principio, porque las primas de riesgo o la percepción de riesgo que se tiene en países de desarrollo se sustenta o se traduce en mayores tasas de interés, ¿vale? La segunda y no menos importante es porque los países en vías de desarrollo tienen el reto adicional de atraer principales empresas provenientes de países desarrollados, ya sea para la explotación de algún recurso natural en el corto plazo o el posicionamiento de una industria en el largo plazo. Por supuesto, el reto en ese sentido es la disminución de ese endeudamiento, esencialmente en dólares, en un dólar que está, por supuesto, alto, supone la necesidad de reestructurar los respectivos presupuestos para no solamente cumplir con las demandas de acreedores internacionales, sino cumplir con los requerimientos sociales de su respectiva población. En ese sentido, mis estimados compañeros y compañeras, resumo esta breve presentación mencionando lo siguiente. El impacto del endeudamiento estadounidense se ha sustanciado en, número uno, un efecto dominó para el resto de las economías globales, un efecto dominó que se sustenta, número uno, en mayor apetito por los productos financieros norteamericanos al inicio de la era post-COVID, y número dos, por un efecto dominó por parte de los diferentes bancos centrales que aplican también políticas monetarias contractivas con la finalidad de esperar que efectivamente el fenómeno inflacionario disminuya
en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, a partir de las perspectivas y la percepción de los agentes de mercados, personas, empresas, y en el largo plazo, a partir de la materialización de la disminución de los precios de bienes y servicios y la estabilidad macroeconómica a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, estaré muy atento a resolverla. Bueno, es el momento para que aclaremos las dudas y las inquietudes en torno al tema. Muy completa la intervención, profesor. Muchas gracias por haber dispuesto de tu tiempo, que sé que es bastante escaso, para compartir con nosotros las reflexiones en torno a estos temas creo que de gran impacto en nuestro país y en nuestra región. Vamos a ver, parece que hasta el momento no hay dudas, no hay inquietudes. Estos temas de los que nos has traído, ¿son objeto de estudio en las maestrías de los departamentos? En efecto, por supuesto. Cada uno se toca de manera transversal, de ahí la importancia de mencionar este atractivo incluso. Un ejemplo muy sencillo que podría presentar es el caso de la maestría en cooperación internacional y gestión de proyectos, en donde desde primer semestre se están tratando la temática como, por ejemplo, la economía política del desarrollo, que se complementa luego con geografía política y económica para el desarrollo. Lo atractivo de este tipo de maestrías es que nos da una perspectiva mucho más amplia de diferentes fenómenos de investigación. Es decir, sin desmeritar lo que se trabaja en otras maestrías, nosotros tenemos el plus fundamental de que los fenómenos que se tratan desde una perspectiva no solamente disciplinar ni temática, sino también desde una perspectiva metodológica. Metodológica que facilita la agrupación de diferentes enfoques político, económico, social, para la respuesta frente a la respectiva pregunta, problema o fenómeno de investigación. Perfecto, mil gracias. Bueno, no hay preguntas, con lo cual entendemos que ha sido supremamente clara tu intervención, ha sido de verdad muy elocuente, dinámica, y bueno, no siendo más, si no hay inquietudes, si algún quieren alguna duda, es el momento de que la hagan saber. Y si no hay más inquietudes, pues nada, damos por terminado este espacio agradeciendo a todas las personas que se conectaron, invitándolos a conocer nuestra oferta formativa de posgrados, informarles que en estos momentos tenemos inscripciones abiertas para la maestría en Relaciones Internacionales, que es uno de nuestros programas que permite la movilidad internacional con alianzas y dobles titulaciones con universidades extranjeras, concretamente universidades europeas. Así que quienes estén interesados en estudiar estos temas y además tener la posibilidad de un doble título con una universidad europea, francesa o italiana, esta es la oportunidad para que inicien este proceso de formación con nosotros. También tenemos inscripciones en la especialización en Gobierno y Políticas Públicas y en la maestría en Ciencia Política. Karen, muchas gracias a ti por haber asistido y haber atendido durante toda la intervención del profesor Mario de la Puente. Mil gracias a todos los que se han conectado y han aceptado la invitación. Feliz resto de día. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.